Continuamos, seguimos y ahora tenemos el gusto de presentarles a la agrupación folclórica Ígara. Vamos a hablarles también un poquito al respecto de la misma. Esta agrupación nació como consecuencia del desarrollo de una de las actividades de la asociación a la que pertenece, como es la docencia de la Escuela Folclore, inicialmente coordinada por los padres de los alumnos desde el año 1979. Y ya en diciembre de 1984 se acordó proceder a la creación en sí de la agrupación folclórica Ígara. Llevan a cabo ensayos y ciclos formativos de música y danzas canarias en el Centro Cívico de Cabo Blanco, Arona. Las vestimentas que habitualmente usa son el traje tradicional de Tenerife del siglo XVIII y el de campesino del siglo XX. Al frente del grupo de los 23 bailadores está don Luis Hernández Magdalena y dirigiendo los 21 músicos cuentan con don Nicolás Delgado García. La coordinadora en vestimenta es doña Dolores Pérez y el presidente don Leocadio Toledo Tejera. Pues este grupo también se ha movido bastante. Podemos comentarles que actuaciones de ámbito municipal, insular, desde el año 1990 han participado en todos los actos que el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona ha organizado. Participan en romerías en toda la isla, como pudieran ser la de San Benito, la de los Campitos, en Santa Cruz. En agosto del 2004, como grupo anfitrión, el cuarto Festival Internacional de Folclore de Arona, en su propio municipio. Y algo muy importante para ellos, esto hay que resaltarlo. En la tercera semana del mes de octubre y desde el año 1995, organiza anualmente y participa como anfitrión en el Festival Nacional de Folclore Miguel Ángel Mesa, en honor del que fuera vicepresidente fundador y miembro de su cuerpo de baile. En todas las Islas Canarias, pues miren, en representación de Tenerife han estado en las fiestas lustrales de San Sebastián de la Gomera. El 7 de octubre del 2005 graban para el programa de televisión española en Canarias, Tenderete. Intervienen en el Festival de Folclore de Fiestas de la Rama y de las Marías en Guía, Gran Canaria. En el Festival de Folclore Esteban Ramírez de La Liva, Fuerteventura. Festival 35º aniversario del grupo Los Arrieros en los Llanos de Aridane, en La Palma, y así podríamos seguir. A nivel nacional, pues han hecho acto de presencia por Asturias, Pontevedra, Palma de Mallorca y Segovia. Y de carácter internacional, pues han participado en festivales en Bélgica en dos ocasiones, además de la República Checa y Francia. Y nada, vamos ya a disfrutar de ellos, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Y el repertorio con el que vienen, en primer lugar, Mazurca de La Palma, a continuación Isa del Uno, después Santo Domingo Gomero, a continuación Seguidillas Robadas de Gran Canaria, y para terminar, Isa de Tenerife. Con todos ustedes, la agrupación folclórica Ígara. Thank you.
verdad que ha sido una magnífica actuación la de estos nuestros amigos de Igala del Sur, de la isla de Tenerife. Yo les pido de verdad otro aplauso, porque yo me he quedado con ganas de seguir aplaudiendo. Se lo merecen. Ha sido con fuerza, con cariño, que sepan que nosotros disfrutamos como ellos de nuestro. Y bueno, vamos a hacer pues...